E3 2015 en hobbyconsolas.com. Es un tío guay, ¿verdad? Sí, Adam Jensen siempre lo ha sido. Y ahora que regresa con Deus Ex Mankind Divided, lo es todavía más. Es uno de los juegos que más nos están gustando de este E3. Así que cuando nos han ofrecido entrevistar a sus creadores, hemos dicho, inicializando. Creo que Deus Ex se sustenta en cuatro pilares principales: combate, infiltración, hackeo e interacción social. Tras Human Revolution quedamos contentos con la mayoría de estas facetas, en particular la infiltración. Con el combate no estábamos tan contentos. Queríamos que fuera un poco más reactivo, un poco más visceral. Nuestro juego quiere ofrecer sobre todo elecciones al jugador, que ellos utilicen su propio estilo para avanzar. Tenemos que equilibrar esos pilares. Hay que ofrecer el mismo índice de éxito si usas el combate o la infiltración, y ahí encontramos un desequilibrio. Por eso estamos dirigiendo muchos esfuerzos a ello en Mankind Divided y queríamos que se notara tanto en el tráiler como en la demo. Como decía, la clave está en las elecciones del jugador y no tanto en que el juego te guíe hacia el combate. Simplemente ahora este está mejor establecido. La aventura tiene lugar 2 años después de Human Revolution y muchas cosas han cambiado desde entonces. La sociedad está más dividida entre naturales y aumentados. La historia nos llevará a las investigaciones de Jensen junto a las Task Forces, pero a mitad de camino se encontrará con otros retos muy diferentes. Habrá un montón de interacciones sociales con NPCs. Cuantos más personajes conozcas, más quests podrás emprender. Estas misiones secundarias buscan mostrarte la realidad del mundo en que está Jensen. Puede que veas cómo la sociedad afecta a las familias, a la visión de un artista. Exploramos a fondo la temática del juego desde múltiples facetas. Habrá un montón de finales diferentes. Hemos trabajado mucho en ello. Es algo que ya estaba presente en Human Revolution y hemos querido añadir muchas más elecciones y consecuencias en toda la aventura. No se trata de que vaya a haber matices en la historia principal, sino que todo el juego se ramificará. Puede que emprendas acciones o tomes decisiones al principio del juego, incluso en la primera hora del mismo, y eso puede afectar severamente a tus habilidades o a las elecciones disponibles al final. Vamos, que no lo vas a solucionar cargando la última partida salvada. Lo que hagas repercutirá en todo el juego. Diría que no. Y sí, a la vez. Somos conscientes de lo que sucede ahí fuera, pero más que de películas o novelas en concreto, nos hemos inspirado en lo que de verdad está pasando en el mundo real. Algunos de los elementos que comentamos en el juego ya están en la actualidad. Hablamos de un futuro cercano, pero varios de sus elementos están a tiro de piedra de lo que nos sucede ahora. Eso es lo que lo hace muy emocionante cuando vamos a trabajar por la mañana, porque nos ponemos a discutir en plan, madre mía, probablemente de aquí a 10 años tendremos esos injertos cibernéticos en la vida real, ¿cómo vamos a apañarnos? Así pues, hay inspiraciones por aquí y por allá, pero creo que Deus Ex ya es un universo sólido por sí mismo y tenemos clara nuestra dirección. No necesitamos mirar a ninguna inspiración externa en particular. Sí, se trata de adaptar al juego las discusiones que se dan hoy en día. Es como poner un espejo y decir, esto es lo que está sucediendo. No nos posicionamos en una opinión en concreto ni decimos lo que es correcto o incorrecto, sino que decimos, este es el mundo, es complejo. Hay mucha gente tirando de los hilos, de formas y con motivos muy diferentes. No estamos en un mundo en blanco y negro, hay tonos de gris. Eso es lo que hace nuestro universo tan interesante. Va a haber una recapitulación de los eventos de Human Revolution al comienzo del juego, de tal forma que dejaremos claro en qué punto se encuentra el mundo y cuál es el rol de Adam Jensen en todo ello. En Human Revolution se dejaba llevar por los acontecimientos, sin saber muy bien qué pasaba o quién movía los hilos. Ha salido de ese punto con ganas de controlar su vida.
es parte de la Task Force 29 y de otro grupo clandestino. Así que quizá haya agentes Illuminati en la Task Force. Pero no se trata de elegir en qué grupo quieres colaborar más, sino que Adam usa a ambos para encontrar las respuestas que busca y exponer la verdad. Sí, es un aspecto interesante de crear una secuela directa de Human Revolution. Solo han pasado 2 años desde que visitamos a Adam Jensen y, lógicamente, los eventos previos lo han transformado. Aún mantiene algunas costumbres propias de un policía o de un guardia de seguridad. Le gusta ayudar a la gente, por lo que hay un aspecto muy visible de su trabajo con la unidad antiterrorista. Pero a la vez se está volviendo más consciente de sí mismo, quién es y cuáles son sus posibilidades. Lo irónico es que en realidad no encaja en ninguno de los mundos. Ya no es un humano natural, pero a la vez no está pasando por la misma opresión y sufrimiento que tienen que experimentar los aumentados. Él es brillante y tiene todos esos aumentos tan punteros. Los dos grupos reniegan de él, está en tierra de nadie. Ese aislamiento lo motiva para encontrar sus propias respuestas. Sí, de nuevo habrá un árbol de aumentos para los jugadores. Tus acciones en acción, interacción, hackeo o infiltración abrirán nuevas rutas y mejorarán tu experiencia, para que a partir de ahí selecciones las mejoras que quieres aplicar. Puedes especializarte más en hackeo, combate, lo que quieras. Lo interesante es que hemos concebido los nuevos aumentos como herramientas creativas para que sigas tu camino como tú quieras. Por ejemplo, uno de los aumentos es el impulso, que puedes usar para embestir en combate o para desplazarte rápidamente hasta una cobertura. Si lo combinas con la invisibilidad, tienes un modo muy sigiloso de moverte por el entorno. Cada aumento se puede usar de formas muy diferentes. Con estas nuevas pistas renovamos nuestro entusiasmo por Deus Ex Mankind Divided. Recordad, en 2016 el ciberpunk invadirá vuestros sentidos, sean aumentados o no.